Cartones y cartoncillas, bienvenidos a otro Chill Moment Express. Express va a durar como hora y media. No está mal. Voy a cromo. Ya voy a dormir, Jerry, ya es tarde. Ya voy. Es que ya, mi cama no está en esa casa. Y no quiero tener ahí el spawn en la casa de Sí, Leo sí, o algo sí. así, bien raro. Nada. Duermo, entonces ahorita que puedas te acuestas. Y en cuanto, después de que duermas me invitas, ¿va? Va, va, va. Porque si no yo también voy a tener que ir a mi casa y así, no sé dónde esté. Y si cuando estoy yo solo va bien rápido el tren, ¿eh? Nada. Solo es cuando llega otra persona o a partir de tres cuando está súper petadísimo. Iba súper lento, ¿no? Sí. Verga, perdí mi celular. Bueno, es que tengo que subir un montón de escaleras para mi cama, güey. Luego tengo una mansión, ya sabes. Ahí está. Ya te invito. Vamos. Esta vez les dije desde el martes a todos. El viernes hay chill moment. Pueden bien. No, no digan que no les avisé, güey. Porque la otra vez les avisé el lunes y dijeron, ya, pues avisen, ya sabes el Aldo, avisen. Avisé, güey. Yo siempre aviso. Ahorita con el curso no puedo andar mintiendo qué días puedo jugar porque, pues, son los únicos días que puedo jugar. Nada. En los que hay chill moment. Claro que sí, claro que sí. Ahora sí que un plantío subterráneo no suena mal, ¿eh? Ganadería subterránea es la que es. Se me hace muy explotadora, se me sello, pero nada. ¿Cómo? Está viendo lo de mis calificaciones y solo escucho no sé qué, no sé qué, ganadería, subterránea, explotación, y yo, ¿y ahora qué hice? Es que yo también voy a hacer un plantío, pero abajo de mi casa, güey. No en exterior. Pero pues no voy a hacer. Un La ganado. ganadería se queda. Se queda en la otra casa. Ahí están mis ovejas. Vacas ya no existen gracias a Otero. Y nada. Vacas salvajes ya no existen gracias a Otero, tristemente. Yo me acuerdo que en los mundos de Minecraft viejitos, pero en los de teléfono, en el Minecraft viejito de teléfono, si mataba, ahí no reaparecían los animales. Así que eventualmente te podías quedar sin recursos. Estaba bien cagado. No, dame el cofre. Voy a tener que hacer un cofre. ¿Meta? A ver. No puede ser, Damián fue el que se unió. Damián.
acomodamos. ¿Qué pasó, Damián? ¿Estás en clase también? Nada. Yo ya. ¿Ya acabaste? Ya, ya. ¿Saliste temprano? Sí. Es que hoy era examen y. Y a mimir, ¿no? Sí. ¿Mago? Yo ahorita tengo educación física. En tu chat dije, can I join you? Y jamás respondiste, así que... No encontré... No es cierto. ¿Qué? ¿No es cierto qué? No tengo ningún mensaje tuyo. ¿De en el chat? ¿De Twitch? Ah, en el chat del Twitch. Ah, ¿qué? Perdóname. El cartón, ¿eh? No escucha a sus fans. Sí, no, ya la costumbre. ¿Cómo amigo? Estaría la chula fan? Casi no reviso, no puede ser. No estoy revisando el este. ¿Qué tal si te hablo, güey, todo ahí? Es extraño un Amogus con todos, güey. Es extraño un Amogus con todo, güey, pero... Sí, andan jugando a las 12 de la mañana, pues apenas están despertándose. ¿Escuchó un Domínguez? Nada. ¿Y por qué se les dificulta jugar como a las 6 o 7? Porque hoy estamos en un curso. Están en un curso de la universidad ya, amigo. ¿Y por qué se les dificulta jugar de la 1 a las 4? Porque estamos en la escuela presencial. O porque no hubo clases, pero sí hay curso. Si no hubo clases hoy, ¿por qué solo estás tú? Porque Leo, ya es sabes. Una buena pregunta. Leo está jugando él solo, es muy así. Es el que dice, pero que llegue tal, o sea, pone muchas trabas. Ese es el pinche cinéfilo, ese estúpido. Es como antes, que como era difícil jugar con Aldo, siempre era el que ponía, si llega Aldo, yo juego. Y paz, que si llega, güey. Vale. Ni modo, güey, a retener tu palabra, güey. Luego ni la retenía, güey, era la peor parte. O sea, eso sí, ¿eh? Llegaba como 8 minutos tarde, pero sí. Pues llegaba, sí. Pero me acabo de despertar. ¿Y qué tiene que se acaban de despertar? Pues que... El güey siempre se tarda como 8 horas en desayunar. Nada más. ¿Te quieres unir aunque sea al Minecraft un rato también? Sí. ¿O quieren esperar a que llegue Fer? Nada, que llega. Mejor me inviten. Va. Bueno, de repente llega temprano, sí. Pero la invitan, por favor. Ayer me dijo que sí jugaba, pero... Pero sí. Lleva rato que no juego con él. Ustedes saben más. Así que no sé ahorita qué... Yo ayer me fui traiga. Como siempre. El que más tiempo se quedó fue Cartón, así que Cartón. Sí juega, se supone. Yo sé que sí juega, pero pues no sé. Hay una hora en la que era muy cumplido, muy puntual, y otra en la que ya no, y otra en la que más o menos, y así. Pues, teniendo en cuenta, ayer, ya te cuento, ayer Jerry nos quedó, adivina, quiero que adivines, te voy a dar 3 intentos. ¿Con quién crees que jugamos? Con Ari. No. Con George, nada. No. ¿Un chofilet? Nada. No. Jugamos. Sarin, que no era del. Deja que adivine, no le digas. No, ya fueron 3 intentos. O Sarin, que no era del Space Combos. No. Alguien externo. Era con la niña única y detergente llamada Libiert. ¡Ábrele! Yo la veía como. ¿Sí estuvo bien XD? Como un ser que nada más aparece de repente en Discord y nada más en el chat. Nada más en el chat de texto. Sí. Yo también lo pensaba, pero no. Sí, yo dije, creo que jamás vamos a jugar con ella o hablar con ella, aunque sea.
Pero sí, estuvo bien aquí. De repente fue reescribiendo al grupo. Chicos, vamos a jugar con Libiert. Ok. Lo malo es que es en Discord, pero que se hace. No, bueno, estuvimos. Ella juega en compu porque es gamer y por alguna razón tiene una compu y todos los demás no. Eso es verdad. Que yo no soy tan gamer. Nah. Yo soy chill Ya no tengo moment. el dinero. Yo soy chill Ya no tengo momenter. el dinero para ser tan gamer. Yo tampoco. O sea, yo el chile, o sea, me gustan juegos con campaña, pero sí soy de esos que dejan la campaña ahí 8 años. Nah. Pregúntenle a GTA. Creo que nada más lo ¿Carta? acabé una vez en 360. Mi perro murió el disco. Por alguna razón no lo guardó el juego. Compró otro disco. Pues cuando obviamente se podía, ¿no? ¿no? No estaba tan caro todo. Porque, pues, ya saben, guiño guiño, lo consigo de una forma muy, muy legal. Entonces, Para nada se lo robaste a un niño que lo llevó para presumir a la escuela. güey, neta, mucha gente no me lo cree, pero mi hermano siempre cuenta esta anécdota. Cuando fue el estreno de GTA, fuimos a la Friki Plaza, ¿no? La axila de la Ciudad de México, ahí fuimos. También huele a Y axila, sí. el papá tenía, es con el que compramos por lo general los juegos porque ahí sí son originales. Sí, el primer GTA 360 sí fue original. Ya cuando lo mordió mi perro, me enojé y lo busqué pirata. Pero tranquilos, ya ahorita en One, pues como no hay pirata, pues todo ha sido original o digital. Así que ya no me pueden funar, eso fue hace como 10 años casi. Ya salió en 2013, así que No, sí, ya amigo. estamos casi a 10 años. Pero el señor esa vez no estaba nada más el hijo como de mi edad, casi casi en esa época, 2013. Tendría bien poquito, era como 9, 10, más o menos. No, Aquí está que hacen un puesto, güey. vamos a ver, obviamente. No, estaba creo que un poco más grande, está como de 12, 13, más o menos. De todas formas, XD, El caso güey. es que llegó y me dice 150 pesos. Y yo, ¿qué? Seguro. Seguro, el juego nuevo Seguro. del momento que todo el mundo va a comprar ahorita en GTA las tiendas en 5. Gamers ¿cómo se llama la otra? Yo ni siquiera sé cómo se llaman las Game presenciales, Planet. ¿no? Y en Game Planet. Están abarrotando para comprar los juegos. Todos lo están dando en Oh. 700, 800. 150, seguro. No, obviamente no le dije eso, pues solamente aproveché el bug, ni le cuestioné. 150, jefe, dame 150. Juega, lo compré, vámonos. Pues luego lo murió mi perro, reinicié la campaña y ahí, a partir de ahí se me dio flojera volverla a co completar toda. Sí, soy con muchas campañas. Yo tenía a mi amigo en el mercado que me vendía juegos a 20 pesos. Yo también tenía un amigo en un mercado que me vendía juegos así baratos. Grandes personas. Sí, Después de de ese que les día se volvió y comprabas es mi mejor tanto amigo, ¿eh? Más. que te decían, de ti vivo, 20 pesos. Después de ese día, ese güey, ¿No? pana, Pero güey. Panísima, güey. Así, pana, no, güey. conmigo sí, porque Para hacer la todo la familia de PEC, mi nada. papá es mucho de mercado, o sea, ellos trabajan más en mercado que en algo oficial, ¿sabes? Ajá. O sea, ellos compran y revenden en mercado, si ya los ¿Venden conocen. órganos? Yo de pequeño iba a vender con ¿Vendías un tío y con órganos? mi primo. Ajá. Es que era el mercado de los domingos y el de los sábados. A los demás no podía Sí, porque vivía típicos con mi mamá. mercados. Sí. Típicos mercados. ¿Y ya nos conocían ahí? Ah, ya está, espera, sigue contando. Voy a acomodar el Y este, enfrente ya del puesto encendieron de la mi cámara. tío, que él vendía en ese entonces ropa, ahorita vende tenis. ¿Oh? Había un señor, marihuano, creo. Parecía la verdad, estaba gastadito, pero joven. Y cuando no vendíamos, mi primo y yo nos íbamos a platicar con él, porque él vendía juegos, los de disquito, los de la bolsita cuadrada, Ajá. sí, de esos. clásicos. Y en ese entonces yo tenía el Xbox, el primero, no el 360, el anterior. El clásico. El clásico. La El caja Xbox negra. clásico. Sí, Sí, ese. sí, 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 sí. Bueno, no era mío del todo porque lo compartía con mi primo. Porque pues ya ven, ¿no? Pero lo usaba también yo mucho. Y ese señor vendía para ese Xbox. Y para la Play y todo eso, ¿no? Y antes, ya se cuenta que nos lo vendía en 100 pesos. En un mes nos lo llegó a vender en 60 o por ahí, ¿no? Llegó un punto en el que
Prácticamente. No me digas, llegó un punto en el de. Fue el letrero de chinga su madre todo a 20 pesos. Sí, no, pero solo a nosotros. O sea, la gente le preguntaba, ¿cuánto este? Y decía, 150 o 200. Llegábamos nosotros y nos decía, 30 pesos. Y los otros se quedaban con cara de, ¿por qué ellos 30? Y así, ¿no? Me sentía lavado. Le daban y tuve esa vicio, misma historia, pero con el de los sentiste tacos. Tú, le daba sentiste su tu vicio. Único momento. Yo sé que le daba su vicio, güey, pero eso era su amigo. ¿Sabes? Pero está bien, no lo digas en este stream para gente decente. No, está bien, está bien. Para gente que acabó sus estudios. Créeme que... Creo. Espero que sí. Acaben sus estudios, niños. O si no, ya tengan una taquería lista. Los tacos les va bien, sobre todo en el extranjero. Sí, no manches, es un taco a $3 y... Aquí en México te dicen, un taco así, una tortilla chiquita, 60 varos, vete a la poronga, güey. Menos que sean Polanco, güey, ahí solo ahí se los compran a ese precio, güey. Pero allá, oh my god, $3, oh my god, ya. Yeah. Éxito. Uno está aquí a 30 ofertón, pesos. ¿No? Millonarios. De la noche a la mañana, güey. Emprendedores, jóvenes emprendedores. Pues lo que quieren las escuelas, así que no se quejen. No sé de quién sea este huerto, pero ya me adueñé de él. ¿Cuál? Pues al menos que estaba por ahí. Pero estaría muy X de que te hubieras de repente adueñado del que está dentro de mi casa, pero si no es ese, no sé. O sea, no está acorralado en nada, ¿verdad? Está así en no, aire está en medio de la nada. De papa, ¿no? Sí. Ah, ese lo puso el que está Tero, al lado pero sí, de la es comunal. Plaza está de toros. Es comunal, es comunal. Bueno, ahora es mío. This is mine now. Recuerda, si quieres lana, métete a la casita chiquita que tiene ahí el corral de las ovejas y pélalas a tu gusto, ¿eh? Pero las matas y voy y te sueno, ¿eh? Nada más. No, te digo. Ahorita estoy te viviendo levantan en la casa de alguien. No sé quién, no me acuerdo quién era, pero era de alguien. Yo sé que bueno, la mía nadie la es escogería, güey. Yo sé que la mía nadie la escogería, o sea, como casa está muy X, nada más. Estoy seguro que es un, la veo. Es un rectángulo así chiquito. ¿Tiene piscina o cuál? Tiene una alberquita, sí. Ah, sí, entonces. La de Leo. Sí. Y estás muy cerca de donde están las calabazas y. Todo eso, ¿no? Creo que sí. Y el río ese artificial que hice con Leo. Entonces, sí, es la primera casa ¿sí? de Leo. Por eso, güey, ya no va a regresar. Leo está haciendo esto. Fuck you, güey, fuck you. Chicas, su madre, pinche Leonardo, pendejo. Sí, güey. Puedes vivir hasta en las 3, 4 casas que hice, güey. Y no se va a dar cuenta. Puedes vivir en su casa de la vida real y no se va a dar cuenta. ¿Por qué? ¿De que no se fija o de que la casa es tan grande que te escondes y no te encuentran? Posiblemente el güey vaya medio drogado, pero yo creo que no se da cuenta. Drogados, anónimos. Solo te va a voltear a ver y te va a decir algo como de solo no rompas nada y se va a ir. Ándale. Voy a pelar ovejas, Jerry, con tu permiso. Dale, dale. Mientras no lo hagas espadazos. No, no, no. Yo literal ahorita ya estoy cambiando la muralla de mi castillito. Castillito. Sí, le quiero dar más personalidad. Castillito, me dices. Es un castillito, no te pases. Bueno, poquito sí. Literalmente los primeros como 7 streams no sabemos dónde está Cartón porque está en la mina sacando material y haciendo su muralla, o sea. 7 streams seguidos ahí, solo fue yo haciendo ASMR de minería. Ahí bloqueando. Es que sí es relajante. Bueno, a menos que se ponga intenso con los mobs, pero por lo regular es relajante irte a la mina un rato. No, es que ni siquiera era minar. Si tú vas a la mina que tengo fuera, abajo de mi casa, sí, está muy poco... vas a ver linear. Sí, o sea, solo era para sacar... O sea, tú solo vas por piedra y ya lo que te encuentres, ¿no? Ajá, vas a ver en una zona, vas a ver 4 líneas rectas cada una hacia un lado. Y esa es mi zona de hacia los lados, me fui yendo por tal.
Luego me regañaron, ¿por qué tienes tanto diamante? Y es porque no he parado de minar en como 7 streams. Ayuda. Uy, Jerry. ¿Qué pasó? Tal vez y solo tal vez vaya modifique un poco los vías. ¿Por qué? Pero poquito. Ah, es que quiero cambiar el diseño de mi muralla y quiero ver. Ya se implica bien. Si no tengo. Ajá. La reparo, no te preocupes. Pero por si en una de esas pasas por las vías y de repente hay un pedazo ahí faltante y estoy yo, para que no me des en la madre. Va. Tengo que estar muy atento cuando diga el profe, ya acabó la clase, ya se pueden ir. Porque la otra vez me quedé ahí como pendejo. Y yo como le tuve que decir, es que no me deja salir, profe. Claro, creo que te quedaste dormido, en pocas palabras, ¿no? Sí, obviamente. Güey, literalmente me acuerdo que, estúpido, pero ¿quién se queda dormido en la clase? ¿Siguiente clase? No. Me salgo y solo estoy yo y la miss de matemáticas bien incómodo así, oh fuck. Vámonos. Ahí esperando a que salgas, ¿no? Sí. No, ¿sabes qué es más estúpido, Otero, quien se queda a dormir en la clase? Cuando, ¿quién fue? El ¿cómo se llamaba ese güey que se quedó jetón en una clase? Pero de que se quedó ahí como horas en el salón, en presencial Jerry, ¿te acuerdas? Ah, el Donovan, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Rogelio. Donovan, no me acuerdo. Ah, sí, sí. No, Rogelio es de primaria, güey. Sí, no, ya me confundí. Pero ese güey sí estuvo bien XD. Sí, güey. Cuando hacía el meme que puse en la historia Susi de la de francés, no, bueno, ahí no era francés, era artes, que nos mandaba ahí hacer como tu bitácora de sueños, ¿no? No, el pinche Donovan se echa 700 ediciones, güey. Nah. Entonces ahí las primeras 2 horas te las paso, ¿no? Todavía Budo como tu segunda siesta, ¿no? Se aplicó eso muchas veces a dormirse en Flore y luego en Budo, ¿no? O sea, son como eran las dos clases omníferas de secundaria, o sea, yo lo entiendo, pero. ¿Y no se dan cuenta luego los profesores? No, pues sí, pero pues. Luego, dice? Hay varios profesores que ya les valía madre. Sí. ¿Varios? Como al 60%. ¿No? Pero que el fucking Donovan hasta luego en. En clases que no eran tan somníferas, güey, como Chantal, que me acuerdo que en tercero exponíamos un montón, o sea, nos mandaba como 4 proyectos por trimestre o algo así, güey. Sí. De que haces esto y luego lo presentas, este proyecto, luego lo presentas, y así, es como wow. O sea, no, estaba movido siempre esa clase, ¿no? Química también, nada. Matemáticas, nada. O sea, sé que realmente es una materia, pero en presencial no te duermes. Bueno, por lo menos yo, no me cañón, nada, dormirte en presencial en mate. Sí, sí lo está, güey. Porque pues la miss es muy alegre, es muy platicadora, ¿sabes? O sea, ¿por qué una palanca en un botón? ¿En dónde? ¿En la casa de Leo? Ah, ajá. La casa de Leo, sí, cierto. No sé. Una palanca ahí bien aleatoria. No sé. Es Leo. Está no raro. No preguntamos, güey. ¿Qué? Ahí está. Ese güey está raro. Tú como desde el segundo stream ya no estabas, pero neta, la torre que ahorita ves enfrente, no, ahorita está literalmente no. El Leo te va a decir que la hizo él, pero no, güey. La hizo súper horrible, súper asimétrica, güey, súper fea, güey, y la tuvimos que arreglar al cartón y yo. Me acuerdo que todavía tú estabas ahí bien pana. Y me dice, oye, Garton, ¿puedes venir un segundo? Sí. Sí, ¿qué pasa? Hazme un favor y mira la torre. Pinche torre de pizza, güey. Toda inclinada esa de madre. Sí, güey. Es que el fucking Leo, güey. Está muy chistoso. Está bien chistoso el pinche Leo. Oye, sí es cierto. A ver, Damián, habla. Ahora que me acuerdo. Hola. No, yo agregué el audio, pero no. No sé. Sí, sí te escuchas, cool. Okay. Es que ya estoy envejeciendo, amigo, ¿no? Estoy perdiendo la experiencia. Ya no es como streamear diario, que ya lo tenía listo. Tenía 2 computadoras, todo listo. Ya era todo un profesional. No, ahora solo. Ahora está bien, sí, súper improvisado.
una vez caí que tomé la clase en la misma computadora con la que estaba viendo el stream, se escuchaba bien bizarro. Vamos, profe, solo usted está haciendo deportes. ¿Cómo cuenta? Sí. Es que además, como... Sí es profesor de deportivo, pero además solo es profesor de deportivo en línea. Nadie le tiene respeto, güey. Sí, güey. Nadie hace la actividad. Todavía los profesores en presencial, pues ya, ¿no? Pero sinceramente es como clase libre. ¿Se va a ver muy cagado que la muralla y mi casa tengan el mismo diseño? Nah, se va a ver acorde. Nah. Perfecto. Mucha risa que dentro de la muralla hay una ¿cómo se llama? Una línea de tierra para que no puedan aparecer mobs adentro. ¿En qué dificultad está ahorita Jerry? Oye, buena pregunta. No, no hay mobs, ¿verdad? No. Ese creo que por la aldea navideña los quitamos, ¿te acuerdas? Porque había un... Sí. Un super asesinato de hombres de nieve. Ahorita creo que ya como están las torretas y todo, podemos saber qué pasa. A ver si los podemos dejar que se defiendan solos. De aquí hasta el próximo 25. Nada más. Normalmente los mobs no aparecen de muy lejos de jugadores. O sea, no aparecen mobs de la nada si no hay jugadores cerca. ¿Me explico? Sí, sí. Por eso a veces entras a cuevas y así y no los renderiza. Porque pues no hay... ¿Por qué? Sería una tontería, imagínate. De repente se te peta a ti, imagínate tener que cargar mobs que están hasta el otro lado del mapa. Sí, sí. Sí, cultivito. Pequeñito, humilde, pero humano, ¿sí? En esto vivo, vivo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú qué haces también? Ahorita me voy a ir otro rato a la mina. ¿Tú qué haces también? Cuéntame. ¿También? Nada más. Oh, no. Así empieza. Nada más. Acabaron las papas, güey, no man. Cultivé todas las papas. Hola, hola, hola. ¿Cómo está también? Ah, se me acabó la pila. Y puso unas pilas que no tenían pila. ¿Los controles de tus pilas? Híjole. Eso se nos quedó, ¿qué te digo? Sí, estuvo muy bueno, güey. Sí. Nice. O sea, fue un día chill como este y de la nada, nada más. Y me acabaron los controles de las pilas. Y fue totalmente innecesario tener que recordarlo, pero es que te digo, nos tomó de sorpresa y por eso lo recordamos. En efecto. Está bien, también, es aceptable. ¿Aceptable tenga buen día? Exacto. Está bien, que hagan chistes sobre mi persona. Yo por eso hago chistes luego de ti, Damián. Ya lo sé. De cómo esquiva. De cómo eres jugador de Dark Souls. Y ya te aprendiste lo del patrón de tu padre. Lastimosamente, él a la vez aprende nuevos patrones de ataque. Es como una pelea de jefe constante, güey. Es un software que se va reinventando cada tiempo. Sí, güey, no manches. Cada tanto ahí de repente. Solo suena la musiquita ahí.
Damián está en su casa y dice, oh demonios, otra vez la música de jefe. Ahí no recuerdo dónde encontré esta madera, güey, pero... Por ahí la puedo volver a hallar, güey. Yo estoy viendo madera, ¿de cuál? La oscurita, güey, el roble oscuro. Ok, ¿qué me ofreces a cambio de esa madera? No sé, nada. Es broma, no tengo de eso. Mi gran respeto, nada. Seguir jugando, gratis ya. En el mundo, nada. ¿Por qué? Hola, hola, ¿qué? Porque a partir de mañana cobramos 200 baros, nada, 200 baros la hora. No, yo no vengo, yo no los pagaría. 200 baros la hora, no. No, tranquilo, esto va a ser gratis para siempre. O sea, si fuera un realm, sería la mejor forma de mantenerlo para siempre. O sea, de que haya una paga, que sí pueda seguir pagando. Ajá. Sí, que tengas todo para seguir pagando y ganando. No. ¿Eh? ¿Qué les pareció mi propuesta, tiburones? No. Tiburones. Yo no tengo de abeta, Jerry. No tengo del rolo oscuro. Es que no sé dónde la encontré, pero pues estaba ahí en mi cofre y dije, se ve bonita, güey, la voy a poner. Sí, la entiendo. Yo también me pasa lo mismo. Es como, oh, se ve chida, ¿dónde demonios la encontré? Vivo en un fucking bosque. Ah, pues es aquí, güey, qué estúpido. Prácticamente es de las maderas que separa la casa. ¿Cómo? La verdad me da miedo arruinar la casa. Porque, o sea, no está mal en diseño, así que... me da cosita. Entonces mañana pero... quedo a cargo de mi hermano y mi papá. Ok, Emma. Con cuidado. ¿Y ahora ya te vas? Ah. ¿Qué pasó, Jerry? ¿Ahora eres admin? Tal vez un rato. No, porque no va a estar ni siquiera en la casa. ¿Mi jefe otra vez? ¿Qué te Se digo? Pira. Nah, sí. Va así con tus amigas, pero literal es como de un día al otro. Oye, ya voy mañana. ¿Qué? Nada. Sí, regreso el lunes. Adiós. Oh, bueno. Nada. No te preocupes, a mí también me han hecho eso. Nos vemos después. Se va. Lo peor es que mi mamá me lo aplicaba con viajes internacionales o así de tipo de nuevo a París. ¿Qué? Nada. ¿Cómo? Nos invitaron a la asociación. Sí, güey, neta. La vez que se fue, no creo que París no. París sí nos avisó. Tuvo todo el mes así diciendo, voy a París. Ah. Pero no acuerdo cuál fue. Creo que fue cuando fue. Sí, creo que fue cuando fue a Dinamarca. Como tiene su asociación, pues la invitan así. De agrapa. Nada. Acuérdame de qué asociación. Estoy viejito. La de cáncer, de tiroides, nada más. Ah, ok, sí. Pues... Entonces la invitan así. El vuelo grapa, pero pues, obviamente todo lo que se compra allá, pues ya es con su lana. No, sí. Pues pero sí, así de nada, me voy, nada. El de Dinamarca, pues... Ese sí, si no me equivoco, es el internacional que no nos avisó. Bien random, como, o sea, obviamente no, tampoco hay ¿dónde que estás? Ponernos finos, güey. Ajá, no hay que ponernos finos, o sea, ¿dónde estás? Habían varias que iban a Guadalajara, ¿sí? Pues ya, pues esta va a ser a Guadalajara o a Cancún. Va mucho a Cancún, entonces ya, pues se fue, va a regresar en 3 días. Bueno, nada, no, manda fotos está, y digo, espérate, nada, ese río no es de Guadalajara, nada, Guadalajara está muy nublado hoy, nada. Y Dinamarca, papá, modo. Ahí dice, no voy por tacos, el siguiente día, ¿dónde estás? En Dinamarca. Ni siquiera sabe cómo llegó ahí, ¿sabes? Esa man... Solo Japón, un avión, no sé, fue una buena fiesta, no sé dónde estoy, pero fue una buena fiesta, algo así, o sea, bien perturbador. De hecho, en 2020 se iba a ir a Japón, no me equivoco. Pero, COVID. Y a inicio de este año a Canadá, pero también... a plazo. Hubiera estado bueno que te hubieras colado en la maleta para Japón, ¿no? Pues de hecho, la primera de Orlando nos colamos. La primera de Orlando era de mi mamá. Y mi abuela materna nos dijo, cámara, pues, les picho los boletos, vamos. Órale. Cámara. Sí. Cámara. Bueno, estoy parafraseando un poco, pero nada. Obviamente. Espérate, este no es Roble Oscuro, es Abeto, güey. No manches, ¿dónde está el Roble Oscuro?
¿Quieres roble oscuro? Sí. Creo que esto de acá es roble oscuro. A ver, déjame ver y ya te digo. Se ve re oscuro esta madera, wey. Pensé que era roble oscuro. De medio Sí, es corazón que a lo no sé de mejor, dónde se amigo. sale. Ese es abeto. Sí, lo sé porque pues, tú y yo compartimos bosque. Nada más. Parece que está muy lejos, pero no, realmente estoy como a un minuto caminando de la casa al castillo de ese vecino. Roble oscuro. Jerry. Al ¿Dónde? lado de la Nada más. casa donde vivo, en la de Leo, la que está, la que Ah. tiene alberca y todo, Ah. pasando el río hay arbolitos de roble oscuro. Ok, voy para allá. Hay un río con azúcar y muchas calabacitas pasando el Sí. río de acá. Claro que lo conozco, yo lo hice, yo lo creé. Nada más. Entonces, ahí hay roble oscuro. Baba. Ahí voy, ¿dónde está el tren? Nada más. Ayuda, nada más. Ahí está. Sí, realmente podría ir caminando, pero es que. ¿Cuál estás rompiendo a este visillo? ¿Línea 1 o 2? O sea, ¿la izquierda o la derecha? ¿O Dejo todavía la no, la misma. rompes? Aún no la rompo. Ah, bueno. No manches, va re lento. Mr. Explora. Hey. What do you say? Are a man is either really good at bowling or really good at sucking dick? No, no dick. Ya que viene, ¿Escucharon el stream? Nada más. Sí, fue No lo que hice, sé. me pone mi audio. Va, nada más. Sí, escucho. Es Disfrute como, ¿qué ha 40, ahí dicho? vamos, ¿Qué ha dicho en Nada más. octubre? ¿Qué ha dicho en octubre? Ah, sí. Ajá, I'm a vampire. I'm here to suck your cock. I mean. Así va a empezar tu Disfrute 40, ¿eh? Nada más. Oh shit. Ya. Bueno, este sabadito en la noche sale el 38, 39. Entonces, para cuando este stream se suba, ya creo que ya va a ser el 40. Andamos creando contenido en la escuela, no más. Es que el Aldo está con todo. ¿No? Sí, es que ya él está lleno con todo, ¿eh? Fucking Aldo, ahorita no está nada callado, güey. Pero es que no estuviste no estuviste ayer, pero literalmente No, me perdí. estábamos. Le mandamos mensaje a Ana Paula. Dimos, No, oye, nadie. ya dile a tu novio que ya le baje. Está bien estúpido. Agarra ¿Qué? yogur de durazno y agarra galletas de chocolate y se las pone, güey, las Ay, sí, rompe. güey, Luego se lo asco. acaba y le pone agua y toma de ahí agua, güey. Sí, qué Entonces, agua asco, sabor güey. chocolate durazno, güey. ¿Qué? Sí, como escuchaste. Y sí lo grabé, ¿eh? Tengo pruebas, ¿no? Me Este hemos grabado varios años haciendo sabadito. eso. Sábado a las 9 de la noche, Damián, ahí sale. Y te digo eso peor, nos ofrece. Okay. Y Sí. cuando no fuiste, Jerry, cuando no fuiste, Ajá. este Leonardo sí se aceptó y se lo tomó. ¿Y le gustó? No, no hizo nada. No hizo nada, solo se lo tragó. Murió, de hecho. Ya no pudo con él. De hecho, Si hubieras ya no es estado de ese nada. día, hubiera sido y estuvo bomba y miércoles. Sí, güey, pero como estaba del estómago, veía eso y me vomito, güey, ahí. Nada más. Sí, lo peor es que si fueron rellenos, Jerry. Lo tuyo y lo mío. A lo mejor el Aldo se lo tomaba, güey. Caldo, güey. Bueno. Yo me llevo alimentando de la misma papa desde hace media hora. Papa ilimitada, gracias al bug. Nada más. Gracias, bug. No me han parcheado, eh. Nada, nada. Este mapa con todos sus errores es perfecto. Ay, güey, me Bye, lagué. Ayuda, nada. Ahí está. Nah. ¿Qué van a querer jugar? No digan Fortnite. Nada, Fortnite. nada. No, está bien Fortnite, pero es que la otra vez solo pude una porque se estaba actualizando. No, otra cosa, vamos a ver otra cosa, mira. Vamos a jugar. Fortnite. Pop Dash. ¿Qué? We like Fortnite. We like Fortnite, we like Fortnite. Fortnite, ¿Qué? Papa G. ¿Qué? Nice. ¿Dónde está ese? Sí, de los negritos, nada más. Sí. Yo lo puedo decir, yo lo puedo decir. No nos Yo no, también, no, 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 lo no. puedo decir. Me hacen Fortnite o Papa G. Papa G. ¿Somos los dos únicos con ese derecho? ¿Del grupito de amigos que somos?
Creo que sí, Sí, más. de hecho sí. Lo son. Porque el Tony no es gamer, ¿sí no? Tony No, también. Tony no es gamer. A lo mejor sí. Nah, a lo mejor hasta es pro en eso, el de Tony. ¿Qué no hace bien? Nada más. Sí, fucking Tony. Ese hombre perfecto, güey. Mamadinsky, nada más. Y ya todo, toda la escuela le dice así, güey. Hasta el Morty, nada más. Es que ese Mamadiski. Es que yo le quería decir el mamadísimo, nada más. Pero como estaba el budo en de árbitro ahí, ya sabes que es impresionado, nada más. O sea, me volteé a ver cuando iba a decir eso y dije, mamadiski, y ya se quedó, nada más. Lo arcó después de eso. Y ya, se quedó, nada más. Ahora mamadiski para todos, nada más. El Budo ya iba sacando su revólver, güey. Te iba a escuchar decir eso y no manches. Valía. Sacó su Aparte, el Buto ya pistola. dijo, ¿eh? Nada más. El Buto ya lo dijo. Yo soy En muy algún fan de momento. las armas. Sí. Budo, no. Hasta el Carlos preguntó y le dio consejo y todo. Si Carlos los balacea, nada más. Ya saben por qué. ¿Se quedan para sea? Sí, le dijo. Para usted, ¿cuál es el Va a mejor ser. el milimetraje de pistola? Dijo. Oh, mira. A mí me gusta la .365. 50, calibre Sí, 50. No, y le dijo dio el verdad, revólver, ¿eh? el punto 300, no, 38, el punto 38, el típico revólver chiquito. Sí. Calibre 50 es bueno contra criminales. Así viene a ver No, es quién. que yo sí le pregunté cuál es su arma favorita y me dijo, no, mi arma favorita es no tener una. Y ya dije, no, profe, ya en serio, ¿cuál es su arma favorita? Y ya me dijo, ah. Sí, no, La había punto dicho punto 38. 38, De sí. amigos ahí. Sí, dije de amigos, sí, Preguntas porque de como amigos. amigo o como alumno. Como adversario. Pregunta como amigo o como alumno. Depende de eso, puede ser la respuesta. Profe, por favor, no. Te digan, mi rifle es mi arma favorita. Ah, caray. A Carac, Ah, a Caracas. Caracas. También, A nada. Caracas como la capital de Venezuela. También. ¿Qué quieres decirnos? ¿También? Nada. Como la capital de Venezuela, este Me güey. fui y ahora tú eres el alborayor. Nada. Sí, está entrando en la El que pubertad. hierre. Sí. ¿Qué yo qué? ¿Ven? Nada. Sabía, sabía. Nada. Que en el momento en el que faltaría el otro prieto iba a ser su chamba. Yo lo sabía. Nada. Pues sí hace O su sea, es chamba de como repente. herencia genética, ¿no? Sí. Sí, de repente hace su chamba, ¿eh, Jerry? Sí, de hecho sí, no te voy a mentir. De vez en cuando nos impresiona. Hace un chiste que digo, no manches, ese se lo aprendió de Jerry. Uy, su trenecito va bien lagueado. Güey. De nada le se queda quieto y de repente. ¿Qué están jugando? Estábamos en ¿Qué crees? Minecraft esperándote. Ya igual cuando llegaras jugamos otra cosa. Oh. Quieren jugar. Déjame Quieren dejar hacer el atraco de cosas Cayo así. Perico, ya casi acabo la preparación. ¿Va? Déjame dejar cosas así, no sé, en el horno y ya está. Yo estoy Va, haciendo mi pues. granjita, es la primera vez que entro a este mundo y progreso algo. Está bien, yo también tengo que llegar a acabar el piso de abajo. Así que, y todavía unos 5 minutos. Para ver también si lo tengo que actualizar. No, porque GTA se quedó dentro. El disco. Pues Es propongo que. GTA, Dead by Daylight. GTA, igual. Ah. Lo que sea, o sea, yo simplemente quiero aprovechar para jugar porque Sí, es el igual lo que único sea, día o que voy a sea. poder. Nada. De Hasta aquí Semana hasta Santa. Semana Santa, amiguito. Nada más. Así que sí, amigos. Ahorita estamos cortos de chill moments, pero espérense porque. Semana Santa, pum. Semana Santa, 700 chill moments por día. Ahora Ya sí hay que cuando hacer deje en de Semana ser beta. Santa, cuando se pueda hacer en Semana Santa, ahora sí hay que hacerlo de todo un día y toda una noche, güey. No manches. Ahora sí hay que hacerlo, ahora hay que sí Mira, hacerlo. como creo que sí seguimos teniendo curso, excepto un lunes y un viernes, podemos ver qué lunes y viernes es. Hay que hacerlo en viernes para despertar bien sabadito. Va, va, va. Me gusta, me gusta. Nah. Yo la verdad toda una noche lo veo imposible para mí. Ah, es que está chiquito, sí, cierto. Nah. Y no solo eso. Su padre. ¿Madreón? Sí, madre. No, que No, me nuevo ve. patrón No. de. Es que creo que me voy a ir con mi mamá. Nuevo patrón Y de allá ataque. están Nada. mis abuelitos Ah, Nuevo por el patrón de tono ya ataque. lo entendí.
¿Por qué? No, patrón, Nada, ataque. Damián, te quiero. No, es que a mi abuelito le cuesta mucho dormir. Y cuando se duerme es como de silencio todo. Bueno, pero pues ¿Sigues, estamos en Novis? silencio. Ajá, estás con nosotros. Duérmelo Ah, si paciente. quieres, tú entras en Among Us en el cel y ahí nos pone para que puedas escribir a toda tralla Ajá, en el ajá. texto. Ah, bueno, sí. Yo lo tengo en Bueno, el sí, cel. entonces. Lo íbamos a jugar con unos güeyes en el curso, pero ya no nos dijeron nada. Nah. Y si no voy allá, sí sería problema de un Dark Souls para mí, pero. Puede Es serlo. triste, Ya estoy pero sí. aceptando Un sus digno chistes que han hecho oponente. en mí. No. Por fin un digno oponente, el Damián. No, verás a mi tío. ¡Hala, hala, hala, hala! Un nuevo oponente. Has desbloqueado un nuevo desafío. Ha subido a Una nivel vez. 42, es hora. Una vez hice que nos cayéramos y desde ese entonces. O sea, hasta Que nos ese punto cayéramos llegó de la la mo de pelea. una moto, de una moto, ¿eh? Ajá, yo pensé que estaban así golpeándose. No, ¡Hala! se cayeron por las escaleras y todo. Bien como Peter contra el Combatiendo, pollo, estaban güey. haciendo en una No, no, moto. le dije. Le Bien dije, le Peter puedo dar Griffin un contra el pollo, acelerón. güey, así. Me dijo, sí. Pero yo creí Llegan que ya hasta el estaba espacio, güey, a frenando. la vez. No. O sea, le No, ya. dije. Qué Ya pelea no sé, a épica, la madre. güey. No, ya le Creo que foto dije, le nunca voy puedo a dar un superar a Jerry. acelerón. ¿Cómo? Una foto que nunca voy a superar es Iron metiéndose en la boca todo al La inicio de una botella. botella. Toda la botella, güey. Es que, Y ¿cómo? el también atrevida. Atrevida. Es de las únicas veces que he usado ese sticker. Tuviste la Así que. oportunidad y aprovechaste muy bien. Sí. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bien aplicada. La verdad es que Atrevida. a este punto para Semana Santa ya no me necesitan. Este preto se No sé. retira, güey. Gran final. Ya para aprender a jugar. Para dejarse solo el 15 cosas chistosas y empezar a jugar bien. ¿Listo? ¿Cómo traigo un pollo? ¿Con Con trigo? semillitas. Con semillas. Semillas. Todos tienen semillas en sus cofres. Nadie lo puede negar. Dime que tú tienes. Sí, no es la excepción. Buen pollito. Si nunca tuvo la necesidad de robarlas, sí deben de tener. Solo me volteé a ver, pero no me sigue. Olvídenlo, Se me sí me echan a la sigue. madre. Le diste miedo. Piensa que lo vas a saltar. ¿Entonces GTA quién? Sí. Deja meterme. A ver, ya estoy. Ya estoy, ya Y el mío estoy. también es de disco, así que Yo para verlo también me ya. tengo Ya que. pueden sacarme de su mundo. De hecho, prefiero salirme yo personalmente antes que me saquen. Porque Ah, se bueno. me buguea. Sí. Ya, Voy a adiós. Sí, haciendo me al voy GTA. saltando. Me subía de la moto. Le dije, puedo dar un acelerón, pero pones el freno. Me dijo, dale. Y yo le di sin preguntar porque creí que ya tenía el freno. Y nos fuimos de caballito y nos caímos. Entonces inició la rivalidad. La rivalidad. Un segundo. Cartoon y Damián, ¿hoy no tienen clases ustedes? Sí, Sí, tenemos. ¿por qué? Pero online, más. Ah, No, yo tuve ok. examen y por eso salí temprano, lo acabé y dijeron, vete. Y ya me fui. ¿Y tú, Cartoon? ¿Ah? ¿Y tú? ¿Yo online? Ah, qué cool. Online. Heard you Yo ahorita tengo online. educación física. Black Carton, 15 Por eso burpees. es. Huevos. Con jamón. Ni uno solo, exacto, también. Vamos a comer huevos con. Huevos con tocino. Otro se sabe toda la parte, toda esa parte de esa película de memoria.
Es buena película. Y una vez se puso a recitarme ya. Estaba algo de mí, no paraba. Muy curiosas esas películas. Las de... Durante más crisis, más risa te dan. Era... Sí. Como que de niño esa película que no entiendes. Ajá. Pero Eso de solo principio, llegas nada más. a... Yo súper fino desde el principio. Dije, jajaja, ja, ja, huevos. Nada más. No, Jerry. Hey, Y en desde mi el juicio no título de fuiste. la película. Sí, desde el título de la película. Desde el nombre Soy de la un huevo con granja. muchos huevos. Granjas el pollón. Sabes que de un nombre así no va a salir nada bueno. Creo que sí. Ay, después era Unos un grandes pollo con huevos. muchos huevos. La producción de huevos está canija. No, Jerry, cuando no fuiste Arlo, cuando no fuiste Arlo, se la pasaba burlándome. Por lo menos no se la pasaba dando notas de zapes o algo. Sí, pero O sea, era también cada te daba rato. zapes. No, con cualquier cosa que diría, él tenía un iPhone listo, o sea, era como, wow, ok, aprecio tu habilidad, supongo. A ver, di una Es muy cosa hábil. con la que él te podría alburear. Nada, deja pensar en la idea, acordarme de uno. De esta. Ah. Sin duda, es el Ya señor ves, así de rápido, ¿no? de las trenzas. The girl's man. Está cargando GTA, GTA. Tenía su baraja de cartas Según yo, y solo sí dejé ya. que le usaron todo, Fer, porque no te conté, pero. No, creo que fue hace 2 semanas. Como dejaron el. Otra vez tuvieron a arreglar un poco el techo. Desconectaron todo y no había dado cuenta. Como literal, nada más llegaba del curso y me jeteaba. Nunca me puse a ver así el Xbox. Nada, o sea, literalmente no me llegaba. Nada. Entonces, ya el día que le dije a Cebecillo para jugar el lunes, apenas ese día conecté el Xbox. Nada. Entonces tenía como 7 actualizaciones pendientes. Nada. Y creo que sí, creo que ya está actualizado todo. Porque entre uno de ellos era de Badela. Nada. Si es que se ve niña de Garo. Nah, también estaría bueno, pero no tengo mucho tiempo ya. Nada. Neta, sí me tengo que ir como 2:10 por ahí para tener tiempo de cambiarme, comer, ir por el fucking Leo. Sí, ya será otra ocasión. Creo que voy a reiniciar el GTA. Tan rápido ya te falló, ¿no? Ah, no, ya está. Justo Si cuando iba a no, en este reiniciar me instante cargó. nosotros al deba de la Ya Damián, está. no podemos andar Sí. esperando más. Nada. No, 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 ya está. Ya me estoy uniendo a la sesión de Mr. Spock, wey. Hola. ¿Cartón? ¿Qué andas oliendo, cartonas? Dime qué era harina. ¿Cartón? Nada, literal, solo, ni siquiera ¿Andas hay nada. oliendo mesas, cartón? No puede ser, cartón. Sí, mira. No puedo oler bien, tengo la nariz tapada, ayuda. Naturalmente, ¿a qué huele una mesa? ¿Madera? Es el término para decir que te inhalas Depende. niñas, porque por lo general lo ponen en mesas. ¿Qué? Yo tiene un Ahí la punto. niña bien. Sí, Ok, ya estoy ¿Niñas dónde aquí. crees? ¿Dónde crees que las inhalan? ¿En el aire o qué, Damián? Nada más. Digo. Abre la bolita y se la echan toda en la nariz. La avientan en el aire y mientras van cayendo. No, no es así. Lo ponen en la mesita, mira, con tu tarjeta de crédito para farolear. Sí, Damián. Y Yo ya estuve luego ahí. la inhalas. Soy Damián. Ya me unió la GTA, Pero está me cargando ya cuentan. la sesión. Nada, pero solo me cuentan, ¿eh? Me cuentan los más expertos. Mi vecino a 2 cuadras de aquí. Código de seguridad, código postal. La oruga ahí doceándolo. Así de oruguita ahí. Yo vi uno de con People Sherman. Vivo de Sherman. Sí, Vivo People de Sherman. Sherman. Dios mío, ¿recuerdan ese gran final? Mami, no comiences. Ah, ¿por qué no estoy en la sesión con ustedes? Me aproveché que estaba El cargando tu de mamá. yo también Casi soy ¿Me perro. puedes invitar de nuevo? Because downtown Después, girls, la niña esta decía... man. Fer, ¿por qué no Entonces creaste yo soy partida perro. privada? ¿Qué pasó? Y después Albert Einstein decía, yo también soy perro.
Y así todos. Fer. De repente los troyanos le decían: somos también perros. Soy perro. No mames, no. Es que nada más la vi una vez, ya no me acuerdo esa película. Fer, ¿qué pasó con la partida privada? Me acabo de cuenta que no es una privada. A ver, creo que ya llegué, ¿no? Así que desde esa película supe que todos somos perros. ¿Quieres que la intente crear? Yo la hago, ya la hago rápido. Okay, así que díganlo conmigo. Yo también soy perro. No. Dios mío, más de uno en esa película habrá dicho yo soy perro por la presión social de su alrededor. Todos volviéndose perros. Sí, sí. Para no quedarse atrás. Es como ahorita que, dijeron, no, que ya Damián y Fer están haciendo furros. Nada. Por la presión social de mi hermano. Al la entrada de Space Combos una vez. Es que, hermano. ¿Cómo te quiero explico? Volver furro. Es una fase, te prometo que eso es una fase. No creo, hijo, no creo. Ya sí. No te creo, hijo. Eso dijo mi tío y ahora es mujer. ¿Qué? Ahora es tía. Ahora es tía. Ahora es la tía Ruperta. ¿Conocen algún Ruperta? ¿Alguna Ruperta? Ruperto, sí. ¿Ruperta? Sí. No. Ahora sí, unidos, chavales. Gracias. I heard you on my wires back in 52. No manches, un güey con el que antes jugaba For Honor, está en la misma sesión de GTA. Oh, ¿cómo se llama? Magnuto, así literal. Magnuto. ¿Quién ganaba de los dos? Ese güey. Vas otra vez. Otra 5 repeticiones, por favor, por favor. Es eso. ¿Qué fue eso? No, no. Gabriel, felicidades, sacaste 10. Feli. ¿Qué? Ah, yo creí que era su clase, pero yo creo que después de escuchar eso no es su clase. Sí, güey. Pensé que era tu clase. Sí, yo creo que lo creí, pero cuando escuché la celebración, lo dejé de creer. No, sí. Pues creo que quieres la clase. Sí, profe, ok. ¿Te imaginas? Estamos en la misma sesión XD y me pone XD y ya, esa fue la conversación. Dime, ¿lo conoces en persona o solo es un conocido de línea? Solo es un conocido de foro, ¿no? También me voy preguntando como típica novia sabiosa. Digo, yo jugué contigo sin conocerte en persona. Confié plenamente en Cartón, en que no eras un loco que vive en el sótano de su mamá y tiene 40 años y se llama Choc. En el sótano de su mamá. Le dicen Choc luego, pero no se llama en sí. Tiene una van de 2030 y tantos, ¿no? ¿No? Está bien, Damián. ¿No entendieron? Sí, sí entendimos, pero... Ya no, yo no, por favor, chico. Caso. Por favor, yo sí te pido el contexto. ¿De Ready Player One? Ah, ya me acordé, gracias. Ah, el traje que te hace sentir todo, nada. ¿Te hace sentir la poronga en el juego? Nada. ¿Literal? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, no? Es que eso pasaba, nada. Es que ¿te imaginas, Damián? Si era el traje completo, sí pasaba, seguramente. Sí. Pues hay una escena eso que eso pasó cuando estaban bailando. Eso. Ajá, es una escena. Esa escena estaban bailando Blue Monday de New Order. Estaban ahí bailando, güey, flotando en el aire.
Y pues como es el extrasensible, güey, suena como Ah, hombre. sí, es cierto. Sí, Pero pero hablo del traje. técnicamente no pasa nada ahí. Es cierto, güey. Imagínate que te da un golpe en los huevos. El exacto también es eso. ¿No pasa eso también? Sí, pasa eso O sea, también. sientes todo, No es un literal. golpe, Trae, es es algo una real, sí. patadota. Ahí Debe te estar da. genial, sinceramente. ¿Cómo te causarán ese dolor? Te estará ahí, ¡Ay, ¡pum! la Como... bomba! A lo mejor te Nah. electrocuta o te da como toques, güey. Así. ¡Uy! ¿Vieron cómo cambié el grito? Es que pensé que me iba a caer un acantilado, pero caí bien entonces. Nah. ¿Dos A ver, yo estrellas? creo ¿Por qué? que Ah, ya, ok. obviamente no se sintió la fuerza con la que debió de sentirse. O sea, como que le bajaron un poco el dolor en esa parte, ¿no? ¿Quién sabe? Porque sí se ve que No sí se medio creo. muere de a patada. No, sí, pero pasa caminando y así, ¿no? Cuando pasa eso. O sea, así de fuerte como se vio. Yo estaría ahí tirado en el suelo, inmóvil, queriendo vomitar. Por eso, oye, pongamos de prueba, ¿no? Ya los mandó al grupo, pero para que los escuches, güey. Los audios que le mandaron a Ana Paula. Oh, siguiente, 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 a ver. Pero bueno, déjense, los pongo para todos los demás. Oye, un favor, ¿no? Aquí tu novia anda de castrocito, ¿no? Como que ya es tiempo de que vengas y le bajes de sus humos, porfa. Por favor, tíranos de esquina que... No más, está bien cabrón. Pero, a ver, necesito Ahí te va. contexto. Pues son bien pinches payasos. Ahí te va, vale, habla, güey. No, es que anda mami mami, está mami mami todo el día. Hace sus pinches combinaciones raras de desayuno, echándole yogur y galletas de chocolate. Todo lo revuelve y dice, cerealito. Yogur de durazno, güey, con emperador de chocolate. Estaba rico. Y luego anda de castroso. Y luego ya que se lo acaba, le quita todo el resto de yogur y le sirve agua, o sea, ¿qué pedo? Uso de vaso, Y el verdad es que ese vaso es de plástico, entonces, pues, hay que reciclar. Ya, por favor, ya lo tiene harto, ¿ves? Hay que reciclar. Jerry, únete a la organización. A ver, pero ¿novia de quién o cómo? ¿Quién es el que De hace Aido. eso del yogurt? Aido. Arlo. ¿Alguien Ah, hace no, me los eso? envió a mí, me los Sí. envió a mí. Ok, qué bueno que se los puse. Nada. Hola. ¡Oh! Wow. ¿Cartón? A ver, Fresco. tiene un ¿Ese eres punto tú? nuevo. Un punto Soy yo. bueno. Recicla, pero no. Pero no. Pero es Ajá, que, exacto. o sea, ayer lo limpió antes de ponerle el agua. Pero me acuerdo que el martes, literalmente, su combinación de yogur de zarzamora con polvorones de naranja lo dejó ahí. O sea, literalmente, se tomó esa agua, ese menjurje. Jerry, únete a la organización, por favor. Así, Si güey. O no, sea, convierte el yogurt y las explotas. galletas en Tienes 10 cereal. segundos. Ya está. 10, 9, No sé 8, putarme. 7, 6, A ver, 5, dale, dale, dale. 4, 3, 2, 1. Qué raro. Sí, me mató. ¡Nah! Ya te dije, güey. Pensé que ya no se podía hacer daño. Ya lo cambiaron. Cambiaron. Ya son No, los si no te dos. has ¡Sí de organización. No te uniste, me güey. uní! No. No, güey. ¡Sí, me uní! Mentira. Patarañas. Mentiras. Miren, miren. Ahorita lo grabo, güey. Se los mando. Cabezas de penas. No quería hacerlo. Yo pensé que sí se iba a unir y ya me iba a ir volando, pero el güey no se une. Güey, que sí me uní. No estás Me en la voy, ¿eh? Ya, adiós. organización, Nada más. amigo. Adiós. Nada más. No, Adiós, amigo. ya. Te mando No otro, estás Jerry. en la Adiós. organización. Adiós, adiós. Nos vemos. No te ¿Quieren pases, que sea la adiós. extracción Ahí nuevamente? está. Ya estás, Jerry. Ahora. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ya me voy. Nada de paseos aéreos con misiles o algo así, ahora sí. Ya, Fue un huevos cartón, incidente huevos el cartón. anterior. ¿Y el yogurte es el bebible o el Todos los sabores de de la No, cucharita, el de huevos para ti, cucharita, güey, el de todas. cucharita. A ver, a no ser que sea yogurt, el griego este que ya viene con la Oreo como para que lo pongas. O sea, el que está hecho para eso. Hay más yogurt No, así, güey, pero pero durazno no con debe ser ese. chocolate, no manches. Tengo Pero el llevo carro licuatero como de de la judicial. extracción. Nada. Ahorita llego. Nada. Fer, acuérdate que si tú puedes, pasa por Jerry. Sí, yo paso por Jerry. Llevo Aunque carro de un judicial, helicóptero. espérense. Nada. Para que sea más secreto todo. Nada.
¿Quién me está apuntando con un misil? ¿Qué puedo? Tengo creepypasta. Pueden tercer. Ok, Tarika, se lleva. La otra vez fui tu piloto y no te decepcioné. Digo, tiene un punto, yo también sí es buen piloto. ¿Cartón se está peleando? Sí. ¿Qué? Veo un montón de puntitos rojos alrededor de ti, Cartón, ¿eh? Aguas. Tenemos que matar a ellos. Ah, sí. Bueno, no hay que matarlos, de hecho se tiene que ser en sigilo, pero... No, vamos a matarlos. No, la misión no es matarlos ni dejarlos vivos, es buscar una caja. ¿Por qué son...? Tengo así una duda, ¿por qué en una construcción tienen armas de fuego? Gobierno. Me estoy acercando, Cartón. Ok, Dami, déjame en la punta de la construcción. En la punta de la construcción, hasta arriba. ¿No? No, mejor que me la deje, que me la deje. Dejo para que no se quede aquí. Con cuidado, me voy a hacer un poco de daño, pero sí, vámonos. Iba a bajar más porque ya está. Perfecto. No, estás bien, ¿verdad? No, es una caída. Sí. Es que... Me rompí la espalda. Como si fueras pelota de baloncesto. ¿Qué te digo? Soy muy elástico. ¿Verdad? Te sigo ahí. Lo tengo. Ya llévate a Fer para que vaya a agarrarme los siguientes. Bueno, vuelve a subir. Venga, madre. O baja por ahí. Me partí la espalda. También llévate a Jerry. Yo lo tengo para caídas. Para poder saltar aquí, se traigo. Ok, salta entonces. Me voy con el objetivo. Ya está. Oh no. Un coche. Pero es enemigo. Escucha enemigo. O sea, lo sube. Vamos. Mira, ellos se atropellan. ¿No quieren venir ustedes? Tú, Jerry. Espérate, lo estoy persiguiendo. Nada más. ¿Por qué huye? Qué joto, Nada más. ¿Qué está? Nada más. Ya, vamos a submarino, vamos a submarino. Vente, Jerry. Y lo atropella otra vez. Flip. Es que es para cambiar Palmera de mayor rápidamente. ¿Qué les pareció? Un pequeño truco. ¿De qué helicóptero está humeando? Era la intención. Para que digan, van a morir, los vamos a matar rápido, pero no. Oye, ¿estoy fumando mota o por qué se les da tanto humo? No, lo que pasa es que yo compré el helicóptero. Con efectos, Y le puse para que saque humo gris. Mucho com. No lo cambié de lugar. No lo cambié de color más bien. Qué comida. Oye, ¿cómo hiciste para rellenar de com, Casi te desmayas, supongo. Ni me cansé. Ni me cansé, wow. Sí, oh, me a ver, pasa tu correo. Más. Como institucional de minito. Cuenta de high five. Más. The fuck? ¿Quién saltó? ¿Por qué me están apuntando con un misil? ¿Quién es? Fui yo, fue sin querer. Es que cuando paso enfrente tuyo me apunta automáticamente. Supongo que para que vuelvan a subir al helicóptero tengo que estacionarme. Lo hice una vez, yo creo que puedo volver a hacerlo. Estacionarlo ahorita que afuera. Ya sabía, es que será el plan. Yo me voy a dar el dingue. Vámonos. ¿Qué demonios? El profesor me está marcando. ¿Eh? Cartón, ya te vi. Dime, ¿sigues en la clase, Cartón? No. A ver, contesta ahí, ponle el altavoz. Contesta ahí, ponle el altavoz. Si no lo haces, lloro, por favor. Contesta, esa fucking escuela es tu futuro, además. ¿Qué tal si es para una beca o algo así? Créeme que no hay nada que me la pele más fuerte. ¿Qué tal si es un aviso? ¿Es un aviso escolar? Oye, pero quiero que se escuchen el stream, por favor. Sí, Cartón, que es contenido. Do it for the chill moment, después de esto te veo hasta abril. Nada más. Si van a la cara, contesto. ¡Ah, te bro! Nada más. Dime, ¿es profesor o profesora? Profesor. Es profesor, Nada más. Te odio mucho, de verdad. Inclusión. ¡Inclusión! ¿Has visto esa canción del...
¿Del MC Dinero? Nada. No, Jerry. Creo que por el lado izquierdo pasas está bueno. Más. Nah. Es con una morra. Literalmente, solo están diciendo estupideces y la morra dice: ¡Inclusión! No, no, chicos. ¡El Power Ranger rojo! ¡Inclusión! Nada. Jerry, por la izquierda del helicóptero creo que hay más espacio para que pases. Ah, mira, me voy a morir con con la hélice. Opa esto. Ah, no, espera, no está cartón, no se va a ver mi destino. ¿Quieres que me intente despegar o ahí te subes? Ok. ¿Ya no vamos a esperar a nadie más? ¿A hacer? Voy a llevar el Ninja T-Rex. Por si nos pasa otro accidente, tenemos ya el Ninja ahí. ¿El qué? Dingy, Anchita, ¿no? Por favor, Fer, debes de confiar más en mí. Por favor. Recuerda tu que... Tu paracaídas no funcionó la segunda vez. Pero casi aterrizo en el agua de forma efectiva, lo logré hacer por un segundo. La segunda vez ya no, ¿verdad, Fer? La segunda vez ya no. Ya, ahora sí. Aquí me subo a tu helicóptero. Mira, Jerry ni notó que aterrizamos. Mira, mira, mira. Vámonos. ¡Voy, wey! Confío en mi piloto. Casi lo hacen jamón San Rafael al cerco. ¡A la madre! ¿Por qué me disparan, güey? Ni siquiera he llegado. ¿Qué es esto? This is America, ma'am. Yes. Requiero refuerzo, estoy en un tiroteo inicial con civiles involucrados. Estamos yendo para allá. Las en los civiles. Bueno, ni te veo en el mapa, pero vamos para allá. Sé que estamos yendo para allá. ¿Listos para la inserción táctica? Sí. ¿Van a saltar o no? Ah, ok. Ah. ¿Tengo paracaídas? ¡No tengo paracaídas! ¿Dónde caemos? Aquí, puedes buscar en ese techo. Cae en ese techo. Ah, va. Espérate. Casi te oye. Mueras, güey. Me voy a caer en el otro. Chicos, entré al edificio y me hicieron un caí en mi casa, no. Nah. Bueno, ahí se ve. Nada. Bueno, ahí se ven, chavos. ¡Oh! ¡Oh! Oigan, ¿cómo bajo de aquí? ¿Dónde estás? En el que cayó Fer al lado. Puesto de armas que ustedes por ahí abajo. Justo en ese que estás. Está subiendo. Ahí al fondo, está ahí al fondo. Donde la caja fuerte casi siempre. Sí. No manches, Fer. Entré al este lugar y me hicieron un one shot. No. Bueno, a hackear. Bueno, de hecho, ya espérense en el tejado con el helicóptero. Salgo hacker. Igual con ustedes. ¡Qué hacker! Oh, no. Odio estos. Odio este tipo de hackers. Son un tipo de hackers que me marea. Ay, no. Debo buscar un no. Llegaré a la. Alguien por aquí, pero no lo veo. Soy yo, no. ¿Dónde estás? En el edificio, arriba. ¿Estás en el techo? Pero no hasta arriba, estoy en uno de abajo. No. ¿En el chiquito? Ajá, donde hay como dos generadores. Creo que hablas de este de acá arriba. ¿Jerry? Sí, ahí estás. Ok, ¿no puedes subir hasta el techo? Es que no sé cómo, nada. Ok, a ver, esto es difícil, pero no imposible. Ok, ya vi cómo posicionar. No, está muy difícil esto, hermano. Ok, Jerry, hazte hacia un borde, ¿ok? Ok. Chavos, siento que voy a explotar el helicóptero, ¿eh? Nada. Ya está bien, pero confianza, por favor. ¿Oye? Ok, casi. Otro intento, ¿ves?
Ok, no, yo creo que mejor del otro lado pásate, para que entres por la puerta. Porque ya viste cómo queda el helicóptero. Ya está. ¿Jerry? Yo lo abro. Ok. Vete lleno de la salida si quieres. Ok. Ok, cálculos. Ángulos. ¿Qué armas vamos a usar, Fer? Las militares. ¡Jerry, sube! ¡Vámonos! Misión completa. Lo logré. Cada día más pro. Nice. Salir a la azotea, ¿no? Sí, azotea. No puede ser, yo bajando. Aquí está nuestro helicóptero, es su acción. Estoy subiendo, es que creí que iban a aparecer abajo. Por lo menos se eliminan esos dos helicópteros, ¿no? Nada, tengo mi siguiente a comprar unos. No da miedo atravesarme que me da a mí. Cartón, haz lo tuyo primero. Ahí está. Es el momento cuando alguien ejecuta a alguien. Ok, veo más seguro este. Hey, ¿sabes, Cartón? El juego siempre estuvo comprado desde el inicio. Bajen aquí, bajen aquí, de este lado. Pero cuidado, no saltes todavía, que te vas a matar. Estoy bien. Cuidado. No me gusta esto. Vámonos. A nadie. ¿Y cómo se dispara? Bomba, no lo haces. Yo sí, pero la verdad prefiero ir al este. Ok, salten si quieren ya. Ok. ¿Tendré para qué era? Es que es mi paranoia más. Sí, grande. A ver, si tú no vas a ver. ¿Ves? Si fue perfecto. Llegué justo salta a la puerta. ¿Ya ves? ¡No los abrió! Es agua. ¿Dónde caíste? Jerry murió. Yo dije, es agua, no se va a morir, pero se murió. ¿Dónde caíste, Jerry? Hermano, la física, no importa si es agua o no. Sí, pero hay cierta altura la que no te mata, solo es un buen golpe. No se murió otra vez, no puede ser. Ahorita vamos por el portal, mientras ahorita que elijan la siguiente misión. Fer me pidiendo el dinghy. ¡No! ¿Eh? Oigan. ¿Qué pasó? ¿Movieron el submarino? No. La fuerza ya empecé, de la naturaleza, chicos. Menos mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que casi pierdo el helicóptero, pero al final sí lo pude elevar. Ah, caray. ¿Dónde estás? Cartón, ya únete. ¿Cartón, dónde? No me deja. Cartón. No, aparece el este. Ya únete. No, era en correos electrónicos, ¿no? Ya únete. ¿Actividades? Aquí está. Calle Perico. Muy bien, chicos, vamos a hacer Calle Perico otra vez. Para mí es la primera vez que sí lo terminamos. Esta es como mi séptima vez, octava vez. Con esto yo espero recibir para comprarme mi DeLorean. Por lo menos un poquito. Nosotros no somos como Arturo, nosotros sí somos socialistas. Cada quien una parte relativamente igual. Sí, aquí sí. No Arturo. 70% uno, 15% el resto. Qué humilde es. Ya tú eres humilde. Sí, humilde. Somos cuatro. Llevamos silenciadores, llevamos todo eso. Si no hay parte de grupo. A ver, somos tres, cada quien 25. Los porcentajes. Cada quien 25. Me parece correcto. Al final se cobra 25,000 por este atraco, entonces la verdad, no pierdes tanto dinero haciendo yo. Entonces, cada quien 25. Todos desde ahí listo.
Oh. ¿Listos, chicos? Espera, espera. Ok, Fer, tú y yo despejamos parte izquierda. Damián ve despejando derecha. Jerry, tú agarra el dinero. A ver, yo prefiero seguirlos. No, no, no. Damián, necesitamos... necesito que te quedes en la... De hecho, ahora que lo pienso... Fer, tú vas a ir al edificio principal por la llave, ¿no? Sí, como siempre. Es okay. Que ustedes ya lo han hecho, así que ustedes ya están más organizados y yo no les sé. Por eso digo, para okay, no arruinarles okay. el Dale listo, Jerry. Ya dio listo, ¿no? Otra vez. Mejor sigo a alguien que ya le sepa y que me vaya guiando. A la chamba. Y lo bueno, Pavel cobra bien poquito. Sí. Te quiero mucho, Pavel. A nadar, chicos. Let's swim for your Recuerden, life. Las minas son solo de juguete. Va, sí, voy para allá. No es broma. No, ya iba. Yo te creo. Vamos a tocar esta mina. Yo te creo que. Pero esa no es broma, que son de juguete. ¿Ya ves? Son de juguete. Yo estoy muy rápido. Cartón. Nunca insinué. Lo máximo que nos vamos a tardar son los 15 minutos. Si hacemos 100, lo máximo que nos vamos a tardar son 15 minutos. No manches, acaba literal de tocar una mina, pero muy cabrón. A lo mejor es porque no pesamos lo suficiente, ¿sabes? O sea que no. Es que no, también manches, quiero recordarte que son minas antidisparos. El payaso pesa como 600 sí. miligramos. Por eso, creo por que eso. Creo que solo están ahí para dar una excusa de por qué no nos aparecieron más cerca por el submarino. Ajá. Llegué muy rápido, perdón. No me pasa nada. En este momento me siento en la posición de Dory y de... Pop. ¿Qué? Lo curioso es que hay luz aquí abajo, ¿no? Creo que tenemos internitas. No, pero mira a tu derecha y a tu izquierda. No, aparte no se ve. Es cierto. Es de día. No, o sea, si hay linternas. Hay aquí. Linternas. O sea, hay sí. luces como ¡Pase! De las que pone la familia. El paquetón de Spookber. A ver, vamos. Cuando dejaron de utilizar velas y usar. Ah, se salió, güey. Nada, espérenme. Nada. Oye, ¿por qué gira tan lento este güey? Ahí vamos. Todos. A ver, Fer. Entonces te ayudo a despejar la zona izquierda, el tiro doble, y te mueves a por el objetivo, ¿no? Yo me quedo a buscar la otra tarjeta. Realmente lo único que tenemos que hacer en equipo es el tiro doble y de las tarjetas. Sí. Es lo único que tenemos que hacer en equipo, si no, sí se podría hacer todo individual. Sí, sí. Hola. Pero no, aquí necesitamos amigos. Miren, se quedó petado. Ahí está, nada más. Míranos. Somos. Bueno, trae ese tipo de acá. No, no, espérate. Vamos a hacer el tiro doble. Ya para que te apures también. No me dejan sacar las armas. A mí tampoco me deja. Chavos. Bueno, chicos, cuerpo a cuerpo. Ahí está. Ahí está. ¿Cuerpo a cuerpo? Nah. Yo la saco por si acaso, pero no tengo las intenciones de hacer ese tiro. Ustedes dos háganlo. Uy, ahora no. Jerry y yo lo seguimos. Tengo al de la derecha, camisa blanca yo. Camisa blanca yo, entonces. Yo ya casi me tengo que ir, así que... Una. Si fallamos... ¿No, no, espérate, se movió. Ni modo. No. Ya, una. Una, dos, tres. Muévete. Voy a hacer mi cosa. No sonó que tuvieran silenciador, pero bueno. Bueno, aquí, sí. Vengan aquí, niños, vengan aquí. Ok, vengan Jerry, aquí. Jerry. Corran. No sé a quién estoy siguiendo. ¿Quién es ese que estaba siguiendo tú, Jerry? ¿Flora o...? Era Cartón. Entonces vamos con... Digo, con Cartón. Uy, que se me caigo. Les voy a despejar. Ok, vamos. ¿Qué pasó? Bueno, lo bueno es que Daniel empujó y hizo que no me cayera para afuera. Sí. No dio la tarjeta, maldita sea. Fer, si los de siempre no dan la tarjeta, vamos a estar en problemas, ¿eh? Otra vez, sí. Ok,
A ustedes, ahorita quédense aquí. Tengo, no va a venir nada, tengo la llave normal. Hay que ten... ¿No hablen? Bueno. No, o sea, sí pueden hablar, maldita sea. ¿Cómo hacía eso? ¿Te cae el stream? No es tu cosa presión. Era con RB como te pegas a la pared, ¿verdad? Sí. Que me da cosa de pegar un tiro de la nada o algo. Tirar una granada ya tal vez. Matar a mi compañero tal vez, de la nada, sin querer. Oye, nada. ¿Qué hay? Oro, oro, oro. Ok, el arte que está ahí... Casi todo es oro. Casi todo es oro. Sí, solo hay uno de arte, pero creo que mejor no agarramos el arte. No. Ah, ¿por qué, cartón? ¿No te gusta el arte? No, porque... no vale la pena. No vale la pena. Pesa un chingo por alguna razón y... casi nada de dinero. Tengo la primera tarjeta, la de oficina. Ok. Yo voy a intentar matar a ver si encuentro la segunda. Maldita sea, no la tiene. Estamos en problemas, Fer. Pasó que tenía que pasar, ¿verdad? Tenemos dos opciones, Fer. ¿Qué eliges? Que intente matar más gente en busca de la segunda tarjeta. Que no hay muchos ya. O sea, ya es peligroso matar nuevos. O... ya sabes, vamos al cuerpo a cuerpo contra el Juggernaut. Y intentamos de nuevo. Yo digo que para gastar menos tiempo por Jerry, hay que reiniciarlo. Ok. Chicos, cambio de planes, no Russian, maten a todo lo que se mueva y no se parezca a nosotros. ¿Qué? Va. Oye, pero se parece a mí. No puede ser. Ah, no puede ser, es obvio a todo. No, de todas formas lo tenía un güey muy difícil de matar, Fer. Ah, tenía el güey de aquí. Sí, sí, sí. Yo no soy tan experimentado para hacer eso, solo el Arturo es el que se sabe sus movimientos para que no lo maten. ¡A la madre! Se está lleno el cuerpo a cuerpo. ¡Qué verga! Me morí y me quedé de pie un rato más. ¡Au! Es reiniciar rápidamente, ¿verdad? Sí, RT. Ahí está. Claro. Muy bien, Fer, vamos. Te ayudo a despejar. Espérame. Tondera. Vamos a hacer bien cagada. A mí me puse a caminar sin sentido. Ustedes hagan eso. ¿Tienes que regrese, Fer? Me va a ver todo cagadito. Yo derecha. Es que espera, cartón, que no hay nadie contigo. Let's go. No, yo derecha. Una, dos, sí, ya cartón, estoy, Fer. No, yo derecha. ¿Por qué no están chistosos, güey? ¿Por qué no se quitan el gorro este? ¿Cuál? Ve cómo veo, güey. Ok, bien, morren. Que mates ese, güey. ¿Listo? Listo. Una. Dos. Dos, tres. Tuve miedo. Yo también, no me marcó que me murieron. Por favor, que tenga este güey la tarjeta. Que tenga este güey la tarjeta. No la tuvo, maldita sea. I'm never gonna dance again. Vamos a riesgo, ¿verdad? No bitches, déjame ver. No bitches, no bitches. El único problema es que yo no sé al que, no yo no sé matar al que mata luego a Arturo. No bitches, no bitches. Ok. Si no lo intentas, nunca lo sabrás, Katina. Ajá. Así que sigue tu sueño y tu pasión y cúmplela. Mi sueño y pasión es cometer crímenes de guerra y no me han dejado. Qué bueno. ¿Por qué? Porque son crímenes de guerra. A menos que divertidos. Tu contrincante también los cometa, tú tienes el permiso. Me vieron. Todos cometen crímenes de guerra. Divertido va a ser humillar a Leo este próximo. Me vieron, pero no pasó nada. Cool. Ya va a empezar a salir corriendo a disparar. Me vieron, pero no pasó nada. Gracias. No sé quién lo mató. Fui yo. Pero lo hizo muy bien. Tenemos la tarjeta. Chavos. No. Maldita sea. Chicos, cuerpo a cuerpo, recuerden. Ya teníamos la tarjeta. Ya la tengo. ¿Cuerpo a cuerpo? ¿Entonces saco el boxer? ¿Por qué no lo intentamos así?
cosa? Yendo aunque nos hayan descubierto. No, porque perdemos un chico de dinero. I'm never gonna dance again. Bitches, no bitches, no bitches. Oh. Eso y porque casi todos los enemigos nos hacen one shot. Tiene sentido. Gonorrea. Pues. Insultos colombianos. I never gonna dance again. Let's dance. Misión fallida. Okay, la mira, es que toda la ya culpa vimos Spooper, ni modo. Cómo conseguir la tarjeta en caso de que sea como ahorita, ¿no? ¿No? ¿Cómo? La otra cosa es que no nos descubren. Ya con eso. No sé quién dio ese tiro súper arriesgado, pero uno, qué bueno que le dio en la cabeza. Dos, fue súper arriesgado. Yo estoy, siempre me espero a que se quede quieto un segundo y de repente nada más veo cómo va caminando y se cae al piso. Bueno, ahora Jerry es el encargado de matar a ese, supongo. ¿Cómo? Nah. Night the bitches seem so loud. Let's go. Venga, cartón. Esta es la buena. Yo izquierda como siempre. No, yo derecha como siempre. Sí, sí, lo mismo de siempre. ¿Listo? Una, dos, una, tres. Dos, tres. Muévete. Go, 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 Diego, go. ¡Adiós, cartón! No salten, que si se matan. Lo dirá por experiencia. Sí, no, de hecho sí, ¿de? Sí, sí lo hice. El día que nos abandonaste, pinche Damián, lo probé. Dije el por qué. Music, music, music. No me importa que se estuviera inundando su casa, Damián, nos abandonaste. Digo, ¿era eso o que se metiera? Me vieron, no puede y... ser, me lleva a ching... No me vieron. Hay asustos, nos pegas. Pero siento no, que el cartón no va a mover. ¿Y me disparó? Ok, entonces, con cuidado todos ahora. Cartón. Cartón, es el cartón, el cartón. Mira. No hay necesidad de disparar hacia allá, Jerry. Por favor, ya tenemos la tarjeta. ¿Ya sé? ¿Sabes tú no la tenemos, güey? No la tenemos. ¿La viste? ¿No? ¿No estaba ahí? ¿No la tenía ese? No. Hombre, lo puedo disparar desde aquí. Nada. Tengo las llaves. Mira, está atrás ese güey. Sí, ya sé. No le di bien. No la tiene. Tonight the music sings aloud. ¿Una tarjeta de acceso? ¿Una de dos? Órale. Fer. Otra vez, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Y si uno le hace un tiro doble a esos dos allá? No, no lo hagas. Siempre los ven. Es que, y no dan nada, no dan nada. Esos dos son de los güeyes que están programados. No tienen nunca nada de cosas. Hazme caso. Por favor, no le dispares. He regañado a una persona múltiples veces por hacer esa mamada. Night the music seems so... Hard card to hit him. Snap, 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 snap. Like the flying thing. ¿Entonces qué hacemos? Nada. Cartón, veo que está avanzando, así que. Cartón, cartón, es un cartón. Pues voy a intentarlo, Fer. Intentarlo. Va, tengo a un nuevo, al güey que hace rato la tenía. Esa es la actitud. Nada. Felipe le dio las llaves. Mira. ¿Oh? ¿Me las tenía que dar? Lo vi hace poco. ¿Por qué estás escuchando a alguien hablar? ¡Oh, el doblaje! También. Siempre es escuchar a alguien hablar. ¿Por qué habla como yucateco en vez de colombiano? Acábate no es broma, es un jumpscare.
Acaba de irse. Esa voz es solo para que te espantes de que te descubrieron. Acaba de irse. Fer. ¿Qué pasa? No las tienen. Algo madre. Ok, vamos a seguir intentando. Necesito a alguien más. Sígame, necesito que alguien me siga. Yo. Oye, renace, los dos. ¿Qué quieres que hagamos? Vamos a hacerle tiro a doblas a esos dos güeyes. Bueno, se puede hacer un solo tiro si apuntas en ambas tus cabezas al mismo tiempo, pero no tengo ganas de intentarlo. Yo tengo un tiro al rojo. Espérate, estoy. Tengo que desactivar la cámara primero. Ah, sí, ¿verdad? No bitches, no bitches, no bitches, no bitches. Ok, rojo, el amarillo me toca, ¿verdad? Sí, yo el rojo. Tú dices. Una, espera. Una, dos, tres. ¿No la tienen? Puta madre, me toca el de la derecha entonces. ¿Cuál derecha? Oh, ahí está el güey súper fortachón, ¿eh? Nice. Sí, a él pase lo que pase, que no los vean. Ok, me voy. Entonces nice. Sigo siguiendo, ¿eh, cartón? ¿Matas ese que está solito? Damián, prepárate para abrir fuego. ¿Por qué? No lo maté. Ya nos descubrieron. Ya nos descubrieron. Ya. Sí. No, aún así no la tenía. ¿Quién putas la tenía, güey? Qué rabia. Voy a morir. Gonorrea. ¡Oh! Hay que matar, a lo mejor no tampoco la tienen por esa zona. No, es que cada vez que mueres es una zona, es una persona aleatoria la tiene. No hemos tenido suerte, pero la mayoría de veces a mí me toca que la tiene el güey que luego matamos. Ven aquí. A ver, yo estoy matando todo lo que veo para ver si la tienen por acá. Está aquí, cartón. Sí está de este lado la tarjeta. A ver, entiende lo que cada vez es una persona aleatoria, Damián. Pero si no está allá, hay que venir acá, como segunda opción. No, sí, ya sé. El problema, ese era el plan. El problema es que no le diría en la cabeza al güey que tocaba. Bueno, chavos. Me tengo que retirar a comer. No. Bueno, lo siento. Hay que salirnos entonces, Fer. Sí. Bueno, nos vemos. Demonios, chavos. Tonight the music. Vale. Con cuidado. Ya, amigo, cuídate. Cuidado. Adiós. 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 Bueno, señores. No, hay que salirnos. Se pierde un 25% del botín, si no. Adiós. Bueno, sí. No, espérate, está más divertido así. Les iba a decir, lo vamos a seguir intentando, ¿verdad? Oh, dejamos guardado para cuando venga Jerry. O lo intentamos una vez. Hay que dejarlo guardado, sinceramente. Perdón, tú tienes tu casino ya hecho. Ya listo. No. Damián, no he tenido tiempo de jugar, por favor. Perdóname, amigo, pero no he tenido tiempo. Entonces hay que intentar este. ¿Quieres el dinero, verdad? Solo si estás dinero sobre ti, maldito. También. Pero sobre todo, desde hace un buen tiempo ya tenía ganas de jugar esto. Y como lo jugaron mucho ustedes.
Yo lo jugué todos los días. Por eso, se les quitaron las ganas, así que tocó No, usted. A mí no se me quitaron las ganas, solo que ya no he tenido el tiempo para farmear, Damián. ¿Entiende? El problema no es que no tenga ganas de hacer los atracos, no tengo tiempo para preparar el farmeo. Yo no tengo problema, solo que no tengo tiempo para... ¿No sabes lo chido que me siento ahí el dando pinches órdenes ahí a lo no la cagues? En especial a Paulito, pinche Paulito pendejo. ¿A qué cifer? Oh, sí. ¿Y el rato con la buena UV? No, hombre. Sí, va a jugar. Sí. Ya nos dijo que iba a jugar diario. No, vamos, hay que ver. Y no, se va a comprar el de Badela. Sí. No, hermano, ayer me quedé hasta las 3 de la mañana con ella. ¿El Discord se puede instalar en el Xbox, verdad? No, eso es solo en PlayStation. No. Ah, sí es cierto, por su colaboración. Estamos a las 3 de la mañana. Bueno, ya no jugando Xbox, pero platicando. ¿Me entiendes? No, yo sí tenía que dormir, hermano. Es que no sé por qué en el Discord no... Y sí, le dije, ¿no tienes que hacer mañana? Y dije otra vez. Me dijo, sí, pero sencillamente me va en madre. No sé por qué en mi Discord no me escuchan. Intenté lo mismo, Dami. Perdón, mi perro no tiene ganas de ser feliz. ¿A mí pega muerte con cuchillos o qué? ¿Qué? No tengo cuchillo, cara. A ver, espera. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Ok. ¿Dónde nos vemos? Estamos en el tejado de uno de los muelles. Mira, abuela. De hecho, con nosotros en primera. Oh, también no está volando nada. Espera, voy a intentar alcanzar una buena altura. Invítame entonces. ¿También te vas a matar con ese? ¡Damián, no! ¿No se mató? Sí, wow. Sigo vivo. ¡Mamá, güey! Ya lo volveré a subir. Fer, cuando estaba diciendo lo de ese es el momento cuando alguien ejecuta a alguien, ajá, tenía ganas de dispararte y que salieras volando del edificio. Lo hubieras hecho, por favor. Con el arma a alguien. Así se baja rápido. ¿Cómo está muerto? No te quita tanta vida, porque no te da directo. De hecho, sí, tiene un punto, no te quita tanta vida. Vuela, Dami. A ver, a ver, a ver, a ver si me das ese ahí. A ver. Pero intenta darle cerca para no matarme. Oh. Funcionó. Oh, no. A ver, tú. No volaste, es lo raro. A ver, ponte la escalera. Oh. Ponte la escalera, ponte ahí arriba. Ahí arriba. Voy. No subas, pero ahí como si fueras. Ajá, escaleras, escaleras, escaleras. No, no más que puedas. Ahí quédate. Ahí. A ver, voy a esperar que haya dado. Au, eso sí duele más. Mira, mira, salto, salto, salto. Ok, suena. No, que yo sí me mato, que no tengo un cuarto de vida, deja curarme. ¿Te gustó la lista que les envié ayer, Fer? Sí. No sé si, pues, no, se las envió. Oh, espera, subí mucho. Estamos. Yo creo que como por ahí. Oh. Ok, si sí, esto duele más. Eso ya nada, tengo un tiro. Tengo un tiro. Espera, mira, voy a intentar subir el camión. A ver si me quedo arriba. Casi. Dios mío, ¿qué estamos haciendo? A volar, Dami. Ya sea un toque. Mira, ¿quién viene? Jesucristo, ¿no? Vuela, sí. Cartón. ¡Ah! ¡Maldito! ¡No! Bueno, déjame pedir solo mi vehículo que se guarde. ¡Ah! Ah, mira, voló. Es que, si te disparas viejitos de ti,
No te mata, Carton. So, te baja poquito de daño, pero no te mata. Y te saca volando. Oh. Ajá. Sí, lo sé. Mira, mira. A volar, Fer. ¡Oh! Avísame que no tienes vida. Flip. Así puede hacer un buen backflip. A volar, David. Uy, no te vi. Ahí está. ¿Sabes qué estaba pensando, Fer? ¿Qué? Ah. No, antes de que les diga, voy a cortar el stream, güey. Sí. Un segundo. Ah, sí, es cierto. No me mate. Es tiempo de cosas personales, chavos.